Chicas, bienvenidas a Maya Makeup. Hoy un nuevo tutorial de maquillaje enfocado a la noche. Vamos a salir a cenar con nuestra pareja y después puede ser que salgamos con unos amigos de rumba. Entonces este es el maquillaje perfecto. Además es muy fácil de hacer, solamente necesitan un delineador, puede ser negro. Yo en este caso escogí un delineador azul como para que fuera un poco diferente. Este es un azul más bien oscuro. Y unos labios mate que son mis favoritos en un tono vino tinto que está muy en tendencia. Muy bien, espero les guste, bienvenidas y cuando lo prueben me cuentan. Un beso. Bueno, iniciamos con un hidratante, cualquier hidratante que tengan para preparar tu piel, el contorno de ojos y base para el maquillaje, algo que te hidrate y te prepare la piel para ese maquillaje que vas a utilizar. Iniciamos con nuestro párpado. La idea es iluminar muy bien todo el párpado, ya sea con un iluminador, con una base para sombras o simplemente con una sombra muy clarita, iluminamos todo el párpado. Ahora con un pincel delgadito en la cuenca del ojo, donde se une el párpado móvil con el fijo, aplicamos una sombra café y vamos a difuminarla muy bien. Ahora vamos con el paso más importante de este maquillaje, que es el delineado. Esto es un delineador azul, ustedes pueden utilizar el color que quieran, se pueden arriesgar, utilizar un color diferente o utilizar un delineador negro y delineamos grueso nuestro ojo. Vamos a rellenar todos los huequitos que tengamos, los espacios donde veamos que no hay pelitos y luego lo vamos con un cepillito a esparcir muy bien. Con la base debe aplicarse muy bien en el rostro, en el cuello y en el pecho para que no quedemos como con una máscara. Ahora sellamos esa base que acabamos de aplicar con los polvos compactos. Vamos a hacer el contorno con cualquier rubor o sombra café o bronzing. Por último, los labios en un tono vino tinto mate. Bueno, vamos al paso del pelo, que es muy fácil, solo separamos la parte de adelante de nuestro pelo y empezamos a cepillarla muy bien. Esos pelitos nuevos que siempre se nos encrespan, que son tan difíciles, pues eso los vamos a cepillar muy, muy bien. Ahora nos peinamos de lado y empezamos con nuestra pinza a hacer nuestras ondas. Si ustedes quieren aprender a manejar las pinzas para hacer ondas, en mi canal de YouTube pueden encontrar un video, abajo les dejo el enlace, cómo manejar las pinzas para hacer las diferentes ondas que quieran. Espero lo hagan, quedamos preparadas para una noche de fiesta. Recuerden visitar mi blog jennifermaya.com, visitar mi canal en YouTube, me encuentran como Jennifer Maya. Y déjenme todos sus comentarios, qué videos quieren que haga. Y yo con muchísimo gusto se los haré. Un abrazo, feliz día.